Hola, ¿qué tal, chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES y hoy quiero hablaros un poquito del nuevo iPhone 8 o iPhone X, que es como ha salido. Pero no rumores de... los rumores del iPhone 8, no es de lo que... de las filtraciones que se han ido haciendo. Quiero dar mi opinión de cómo tendría que ser el iPhone 8 y de las cosas que he visto que no me acaban de convencer, ¿vale? Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Vale, me he apuntado 5 puntos. Vamos con cada uno de los puntos y yo voy diciendo más o menos. Punto número 1, el tamaño. A ver, esto está, no me está gustando, porque me está pasando lo que el Samsung Galaxy S8, lo que el LG G6, que todo el mundo decía, van a aumentar la pantalla. Y claro, tú decías, perfecto, me quedo con el mismo tamaño y más pantalla. No, están también aumentando el tamaño de la pantalla. Eso a mí no me gusta. Estoy viendo las filtraciones de los iPhone 8 o X, como se quieran llamar. Y claro, el teléfono es más grande. Hace poco he visto una filtración en Twitter que es el teléfono más grande, pero claro, la pantalla, como han puesto con el Touch ID supuestamente abajo, una cosa muy extraña, al final de pantalla, de iconos, te queda igual. Que sí, que los vídeos los verán en pantalla más grande, pero los iconos, o sea, no ganarás en iconos. Prácticamente es como si tuvieras un teléfono de 4,7 pulgadas con un teléfono de tamaño más grande. Y la idea es tú tener el tamaño de teléfono estándar, 4,7 o 5,5, y que tenga más pantalla, que era la idea. Es, yo me compro un iPhone 5 o iPhone 5C o iPhone 5S, pero tengo 5,2 pulgadas de pantalla, o tengo 4,8, porque lo que han hecho es que han aumentado la pantalla. Entonces, si la idea va a ser esa, a mí, por ejemplo, no me compensa. A mí lo que me compensa es que tener el mismo tamaño y tener más pantalla. No es si el S8, el Galaxy S8 tiene más pantalla, ya, pero también más aumentado el tamaño. La idea es que el tamaño del S7, el flat, que era 5 pulgadas, ese tamaño, que te llegaba bien a la mano, es ahí aumentame la pantalla. Entonces, en ese punto no me acaba de convencer, mi opinión, no me acaba de convencer, ¿vale? El segundo punto es el Touch ID. El Touch ID, ahí están los rumores, que si va atrás, que si va adelante. Yo no sé si van a conseguir a permitirlo dentro de la pantalla. Y os digo por qué. Porque, por ejemplo, es el Note 8, ¿vale? Si es el Note 8, ya se ha visto algunas fundas y el sensor lo tiene en la parte trasera. Si Samsung es supuestamente la que va a hacer la pantalla y el panel de Apple, a ver, salió el S8 y dicen que pusieron el sensor de huella dactilar en la parte trasera porque no les dio tiempo a ponerlo dentro de la pantalla. En el Note 8 yo he visto las fundas y supuestamente también tiene el botón, o sea, el sensor detrás. Uf, no sé si van a poder conseguirlo, porque todos son rumores. Yo me acuerdo cuando el iPhone 7 y el iPhone 6, que va a tener los 2K, que va a tener no sé cuánto, y tiene un montón de cosas, luego no se cumplía ninguna. Entonces, yo no sé si lo va a conseguir. Lo que pasa es que Apple tiene ahí una cosa buena. Si no consigue meter el sensor de huellas dactilares en la pantalla, lo puede poner detrás. Yo, mi opinión, lo metería dentro de la manzana. O sea, que la manzana fuera el sensor. O sea, que tú tocaras la manzana, que fuera como el iPhone 7, que es un botón capacitivo que no se aprieta, y que cuando tú tocaras, fuera el sensor. Eso es lo que sería bueno. Y si lo metes dentro de la pantalla, dentro de la pantalla. Pero yo dentro de la pantalla no lo metería aquí abajo, porque tú el teléfono, cuando lo coges, estándaramente tocas en el centro de la pantalla. Yo el sensor de huella lo pondría más o menos en el centro de la pantalla. Que cuando tú lo cogieras, pulsaras en el centro de la pantalla, no pulsaras aquí abajo. Vale, ya que aumentas pantalla, que lo ponerlo en el centro, mi opinión. Punto número 3, el sensor de iris. No, es que si no le da tiempo, pon el sensor de iris. El sensor de iris está bien. El sensor de iris es un complemento, pero no reemplaza el sensor de huella dactilares. Para nada, porque a ver, tú el teléfono a veces lo tienes encima de una mesa porque estás haciendo cualquier cosa y quieres ver cualquier cosa y tocas el sensor y se desbloquea. Con el sensor de iris tienes que, imagínate, está encima de la mesa y tendrías que hacer así, como... Es un gesto extraño, que para el día a día sacarlo y mirar, sí, pero para mirar notificaciones, que lo tienes en un sitio, que tú tengas que tener por el teléfono a la cara, hay veces que yo tengo el teléfono así y estoy viéndolo así y no hace falta tenerlo en la cara. Entonces, el sensor de iris como complemento, sí, pero como reemplazar a la huella dactilar, no lo veo, ¿vale?
Punto número 4, doble pantalla. O sea, doble pantalla es lo que yo creo que tendrían que tener. Por lo que se ve, se ha visto, tienen puesto aquí como las cámaras y esto, y tienen la, la pantalla hace como una pequeña curva y se engancha. Bueno, veréis fotografías. Yo solo haría como doble pantalla, como lo hizo el LG con el LG V10, algo así es. Arriba una pantallita, que se unifica con la otra pantalla, donde ahí pueden venir notificaciones, puede venir la batería, puede venir algún WhatsApp, alguna cosita, ¿vale? Como notificaciones. Y lo otro a pantalla. Y que cuando tú repongas un vídeo, como que se introduzca ahí el vídeo, más o menos. Pero que en vez de ser un solo panel que haga esa curva extraña, que sea una pantalla normal, y arriba sea una doble pantallita. Os digo, estas son filtraciones que se han hecho y cómo yo lo haría, ¿vale? Por eso digo que, no es un vídeo de filtraciones del iPhone 8, es un vídeo de lo que se ha filtrado y mi opinión de cómo yo lo haría, ¿vale? Si yo trabajara en Apple. Y luego el quinto punto es como un poquito ya reflexión y opinión de hardware y software. Estamos dándole estoy viendo tantas vueltas que le están dando al sensor de huellas, o sea, en canales de YouTube, bueno, compañeros como Apple 5x1, creo que Markel Brownes también ha hecho algún vídeo. Están hablando tanto de si el sensor de huellas va a ir en la parte frontal, va a ir en la parte de atrás, si va a tener sensor de iris, si se va a poder incluir dentro de la pantalla. Están enfocándose tanto los canales y casi todo el mundo en esa parte, que no está hablando casi ni de hardware ni de software. Es, ¿va a tener pantalla 2K? ¿Cómo va a ser el panel? ¿Va a tener el procesador y el A10 o el que sea? ¿Va a tener 3 o 4 GB de RAM? Las campanas del campanario. ¿Va a tener 3 o 4 GB de RAM? A ver, o sea, no nos estamos basando en el hardware, en el software, está diciendo cómo va a ser el diseño. Bueno, el diseño se está hablando un poquito, pero claro, el diseño va a ser prácticamente estándar. Pero que veo que están enfocando los canales mucho en el sensor de huellas, porque claro, la verdad es que sí, si lo consigue meter dentro de la pantalla va a ser una innovación genial. Pero no está hablando de qué cámara va a llevar, si va a ser mejor o va a ser peor, si va a tener un procesador mucho más potente, imagino, si va a tener mucho más gigabytes de RAM. Se está dejando un poquito de lado como el hardware y el software por hablar mucho de la pantalla y del Touch ID. Bueno, chavales, esto ha sido mi opinión sobre los rumores y de cómo yo lo haría. O sea, cómo yo, si trabajara en Apple, pues yo haría el iPhone 8 o el iPhone X. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y, como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.